¡Ey, Cami, pásala, 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 pásala! ¡Venga, Capi, ya pásala! ¡No seas goloso! ¡Pásala, pásala! ¡Estoy solo, Capi! ¡Ahora sí ya! ¡Solo, papá, solo! ¡Ya, Capi! ¡Hey, cracks! ¿Cómo están? Yo soy Capi. Yo sé que a ti te urge renovarte, te urge tener algo nuevo, unos pases bastante exquisitos, porque ya estás aburrido, estás harto de hacer lo mismo de siempre, pasarla de la misma manera, y la verdad, qué flojera. Así que has hecho lo correcto al entrar en este video y quedarte, porque los tres pases que vamos a ver el día de hoy son realmente fuera de serie, te van a gustar y sin duda los vas a aplicar en tus partidos. Bueno, cracks, sin más por agregar, vamos a darle con estos tres épicos pases. Muy bien, cracks, vamos con el pase número uno, el cual consiste en realizar un pequeño levantamiento de balón, pero mucha atención a la hora de levantar el balón con nuestra pierna dominante. Vamos a hacerlo un poquito más atrás de lo normal, un poquito más retrasado, casi a la altura de nuestra pierna de apoyo. Es una levantada muy sencilla con la mera punta de nuestro pie, pero como les decía, sí hay que poner mucha atención sobre en dónde vamos a levantar el balón y a qué altura, ya que no puede ser demasiado alto, si no se nos va a complicar para el siguiente movimiento, el cual aquí ya es muy sencillo, simplemente es darle un pequeño toque con parte interna hacia nuestro compañero. Y así de fácil, amigos, con estos dos sencillos pasos puedes tener un pase bastante creativo. Ahora, si se te complica un poquito este movimiento, una forma de practicarlo de una manera sencilla es la siguiente. Simplemente dejamos botar el balón en el piso simulando que ya lo habremos levantado y realizamos ese pequeño toque con parte interna. Y bueno, crack, ahora que ya lo conoces, simplemente es practicarlo. Para este pase, que es el número 2, es uno de los que más me gusta de este top, ya que es muy rápido y la verdad se ve bastante loco. Para este, de igual forma que en el anterior, tenemos que levantarla, pero ahora sí, justamente enfrente de nosotros, una levantada cualquiera. La idea aquí es elevar el balón y una vez que el balón esté suspendido en el aire, vamos a girar un poco nuestro cuerpo y golpearlo justamente con la parte de nuestro muslo de nuestra pierna dominante. Como verán, este movimiento no es tan complicado, lo único que tienes que hacer es elevar tu pierna un poco semiflexionada y estirarla con toda tu fuerza justamente en el momento que quieras golpear el balón. Y de igual forma que en el anterior pase, aquí si se te complica un poco, puedes practicar este movimiento simplemente dejando botar el balón en el piso y para que cuando se eleve, le des ese pequeño golpe, te vayas acostumbrando a ese movimiento y salga lo más preciso posible. Así que, crack, ya te la sabes y a practicarlo. Por cierto, cracks, déjenme aquí abajo en los comentarios ustedes qué clase de jugadores son. ¿Son de esos que se dedican a dar pases, a repartir el queso en la cancha, o son aquellos que reciben esos pases? Déjenmelo aquí en los comentarios. Como se habrán dado cuenta, los dos pases anteriores son un poquito aéreos, son más de dar el pase elevado, pero este tercero, el que vamos a ver, es
más sobre el piso, más raso, para una jugada un poquito más en movimiento, en compañía con un compañero. Ya que este pase es un tipo de pase filtrado y tienes que coordinarte bien con la persona a la que le vayas a dar ese pase. Todo comienza desde un pequeño pase que te da tu compañero y al momento en que nosotros recibamos el balón vamos a moverlo hacia atrás y darle un pequeño toque hacia nuestro lado no dominante con parte interna. Después de haber hecho esto, ahora vamos a darle un segundo toque con la parte de los dedos, con la parte del empeine de nuestro pie dominante, pero ahora hacia enfrente, quedando en una posición totalmente cómoda para dar un poderosísimo pase filtrado con parte interna bien colocado. Y tal vez ahorita ustedes dirán, este pase no tiene nada que ver, yo lo veo súper sencillo, no tiene chiste. Pues amigos, lo que aún no les digo es que durante todo el momento en donde hicimos estos pequeños toques, movimientos con el balón, el jugador, nuestro compañero, ya habrá hecho una especie de movimiento en dirección en el cual jala totalmente la marca y hace un poderosísimo sprint en el cual queda perfecto para darle un pase filtrado. Un pequeño tip que te doy para que este movimiento te salga a la perfección es que a la hora de dar esos pequeños toques, darlos de verdad demasiado precisos, no los des tan fuerte, porque si los das demasiado fuerte vas a perder control del balón y ya no te va a salir el movimiento tal cual como quieres. Y lo único que vas a generar es que tu compañero corra demasiado rápido, se desmarque y todo, y tú lo único que vas a hacer es terminarte revolviendo y ya no le vas a dar el pase que él tanto quiere. Hasta aquí los tres pases del día de hoy. Recuerda que si te gustó un pase, suscríbete. Si te gustaron dos pases, dale like. Y si te gustaron los tres pases, comenta aquí cuál de estos tres pases piensas aplicar en tus partidos. Bueno, cracks, yo soy Capi y recuerden entrenar fuerte todos los días. Bye.